Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com. Auvelier Review. Hola, ¿qué tal, amigos? Auvelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Scorponok de Transformers War for Cybertron Burger Kingdom clase deluxe. Si a ustedes les gusta esta figura, pueden ir al link en la parte de abajo de la pantalla a BigBadToyStore.com para hacerse del suyo. Recuerden que tienen envíos internacionales y pago con tarjeta de crédito o vía PayPal para que sus compras estén seguras. Ahora, este cuate está hecho para representar una versión actualizada de aquel personaje que no figuraba mucho en la caricatura de Beast Wars y tan no figuraba mucho que finalizada la primera temporada a él y a Terrorosaurio, lo cual me parece bastante extraño porque pues era como el análogo de Starscream en ese momento, Terrorosaurio, hasta que el verdadero Starscream hizo su aparición, ¿verdad? Pero bueno, era como el análogo y este cuate pues básicamente no hacía nada, era achichincle de Megatron, era muy fiel, sí, pero y luego disparaba sus ciberabejas, pero realmente no era como una presencia muy notable en la serie. Y ahora pues básicamente vemos que eso se traslada a su nueva figura. Me agrada los colores que maneja, me gusta, es este. Parece gris, pero realmente es un púrpura muy oscuro, como en una tonalidad muy muy oscura que le da ese acabado gris. Y este púrpura realmente resaltante. Me da mucha curiosidad saber qué haría Hasbro y Takara con el presupuesto, por ejemplo, para un Masterpiece, ¿no? Y ahora este cuate me parece divertido que sea un deluxe. Sabemos que en Transformers Legacy viene un Tarántulas. Sabemos que viene un Waspinator también. Entonces, esta me da curiosidad ver si en algún momento podremos tener un Terrorosaurio para completar el equipo de los Predacones. Porque así como está el equipo de los Predacones que tenemos hasta ahorita, pues aquí está. Yes, isn't that right, Scorponok? Yes, loser. Sí, está. Es la review de Megatron, pero digo, es la review de Scorponok o Scorpicón. Pero Megatron siempre arroba cámara a donde quiera que va. Yes, I am that charismatic. Yes. Well, except in Kingdom. Pero, sí, no he visto Kingdom, pero dicen que está muy mala la caracterización de este cuate. Pero aquí vemos a los Predacones que han salido hasta ahorita en Kingdom. Así es nominalmente en la línea de juguetes, Dinobot es un Predacón, pero yo me estoy yendo por el canon de hace tiempo, ¿no? O sea, aquí está. Estos son básicamente los Predacones que hemos tenido. También tenemos a los Fossilizers, pero esos realmente como que no cuentan. Como que nomás están de adorno. Pero ahí están los Predacones. Su presencia ha sido un poco meh en Kingdom, pero la verdad es que este y este son muy buenas figuras. No digo que este sea una muy mala figura. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Es sencillo, más que nada. Creo que se pudo haber beneficiado. Yo creo. Vamos a quitar a Yes, I am going away. Yes. Y a usted ahorita la vamos a volver a sacar para la review del siguiente personaje. Pero ahí está Scorpicón. Ok, quiero decir de una vez que esta figura no es mala. Creo que se pudo haber beneficiado de haber sido un Voyager con más plástico. No importa que no hubiera estado alto, pero como del mismo tamaño, pero con un poquito más de plástico, para no tener que recurrir a los trucos que ahorita vamos a ver. Es decir, vean ustedes la parte de atrás. Las piernas de las patas de arácnido no tienen a dónde ir. Y eso de repente ensucia un poco el perfil. Vean, es básicamente una figura que solo se ve bien de frente o de tres cuartos. Y
digo, está divertido, o sea, está bien, está sencilla la transformación una vez que ya le sabes a los truquitos. Ciertamente es menos engorrosa la transformación que Rhinox, o sea, Rhinox es no es divertido de transformar. Este cuate sí, es sencillo, tiene dos, tres cosas que no entiendo en la transformación, o sea, que no entiendo las decisiones que fueron tomadas y que creo que serían mejor si fuera un Voyager. Posibilidad. Brazos giran 360 grados, apertura hacia adentro, hacia afuera, tiene rotación en los antebrazos, tiene flexión en el codo, de hecho tiene doble codo, por si ustedes... Ahora, aquí es donde de repente me van ustedes a perdonar, así es como yo lo exhibo en modo robot, con esta parte púrpura viendo hacia adelante. Ahorita, en modo... pueden ustedes utilizar esta parte para modo escorpión y sus tenazas giran, pero pueden utilizar esta parte para modo escorpión, pero sus lo que son este perno se alcanza a ver ahí y pues creo que como que ensucia un poco la vista, ¿no? O sea, ustedes pueden girarlo como ustedes quieran, pero ahí está. Ahora, la cabeza gira hacia arriba y puede ser poseído por Starscream o puede estrellarse como caricatura en una... le puede caer una piedra, como ese episodio de Guerra de Bestias. Su cola también está articulada, también tiene articulación acá, tiene un poco de articulación acá en el aguijón per se. Entonces ustedes pueden rotarlo así como ustedes quieran. Entonces, la cara, eso sí, les voy a... está sacada del modelo de animación directamente. Se ve un poco gorilesco, irónicamente. Tiene... flexión hacia adelante, flexión en la rodilla, tiene pivote en los pies, tiene flexión de rotación en el muslo, y eso es todo, creo que Scorponok se hubiera beneficiado de ser un Voyager, y más que nada porque no es una mala figura, tiene ideas muy buenas, pero creo que se pudo haber beneficiado de más plástico, sobre todo para que estas cosas no están nada elegantes. Pudo haber sido... creo que es el primer Predacon que yo digo... o sea, está padre, pero... pero bueno, vamos a transformarlo. No, esperen, antes de transformarlo ya se me andaba olvidando. No sé... pudieron haberlo moldeado adentro de cada tenaza, sin embargo, decidieron hacerlo como accesorios separados. Estos misiles, piu-piu, para que no se quede sin piu-piu, pueden girarlos así, pueden girarlos de esta forma. O sea, no se queda sin piu-piu, pero si disparara el piu-piu, sería más... como más útil, ¿no? Como figura, como juguete, como algo que busca entretener. Esto también, la ciberabeja. No sé por qué dispara solo de esta forma. Vean ustedes, aquí la utilizaba para espiar a Optimus Primitivo. Sí, Optimus Primitivo, sí. Qué mal se oye eso. Lo espiaba y decía, sí. Yes. I like to watch. Yes. Es voyerista. Pero la ciberabeja no dispara para nada. Simplemente sale así. Yes. Pero es todo. Es una buena figura. Es un buen deluxe. No me malinterpreten. Pero está... es como el primer Predacon que es como meh. Black Arachnia es muy buena, tiene notas del Masterpiece. Megatron también tiene notas del Masterpiece. Pero este cuate está por ahí. Dice el Conde que tal vez sea indicación de que un Masterpiece viene. Pero no lo sé. Vamos a transformarlo porque llevamos casi 10 minutos y no lo hemos transformado. Está muy sencillo como para tardarnos tanto. Vamos a separar esta parte hacia atrás del aguijón. Vamos a separar las patas. Estas patas que están aparte las vamos a separar hacia los lados. Vamos a separarlas hacia los lados también. Ahora, esto está libre interpretación, pero a mí me gusta así que quede ordenadito todo y que se quede así. Ok, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a levantar un poquito la cabecita y vamos a separar todo el pecho se abre de esta forma. Entonces, ahora,
para que tengamos nosotros un poquito más de quebrada a la hora de hacer esta operación, vamos a separar toda esta parte hacia acá y luego hacia abajo todo lo que es la ingle. Y ahora vamos a tomar todo esto y lo vamos a abrir. Ahí se debe de oír un pequeño clic y entonces de aquí vamos a sacar la cabeza del escorpión, así. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No, ese escorpión no! ¡Ese escorpión no! ¡No es dorado! Ok. Pero bueno, vamos a bajar toda esta parte acá. Y esto es de repente lo que no entiendo. Esto es, les digo, lo que no entiendo. La cabeza solamente se queda ahí. Y para que libre, ustedes tienen que hacer ese movimiento que yo hice. Así como rotarla un poquito hacia los lados para que pueda entrar por ahí. Qué mal se oye todo eso. Esta review está resultando muy alburera, pero bueno, vamos a girar esto hacia adelante. Vamos a acomodar las tenazas de esta forma. Y aquí es donde les digo que ustedes pueden exhibir como ustedes quieran. Pueden rotar esta parte y pueden rotar así, pero aquí ya se empieza a ver el mushroom peg. Entonces puede rotar para los dos lados, pero vamos a dejarlo así y que esta parte abra así. Eso. Okay. Muy bien, y vamos a dejarlo así. Y vamos a rotarlo de esta forma. Y ahora vamos a bajar todo esto. Que está como un poco difícil de bajar, pero sí se puede. Sí se puede. Y entonces vamos a separar el aguijón, toda la cola. Y vamos a bajar las patas hacia acá. Esto se está poniendo peor cada momento. Ya. Ok. Vamos a rotar toda la parte de la ingle hacia acá. Vamos a rotar esta pierna para que ustedes identifiquen cuál pierna es la que tiene el talón gris. Esa es la pierna que va aquí en la parte de abajo del aguijón. Vamos a rotar hacia acá y vamos a acomodar aquí. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay un pequeño orificio y aquí esta parte, por eso es gris, porque va a subir hacia acá y va a quedar ahí. Y eso va a ayudar a cascar todo esta parte, la pierna. En el armazón de acá de adentro de la cola del aguijón. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar esta pierna hacia adelante y hacia adentro del pecho. Sí, así es. Así. Solamente así. Si esto se salió, lo acomodamos. Bajamos las patas del arácnido. Ok. Acomodamos todas a nivel de piso. No lo pueden sostener. Pero ahí está Scorponok de Transformers, Vénganos tu reino. Ahora, como todos los demás bestias de esta serie de Burger Kingdom, son una amalgama entre el modelo de animación y un animal realista hasta cierto punto. Entonces, ahí está Scorponok con un... Francamente, si ustedes tienen aracnofobia y lo ven así como de primera instancia, sí está como para sacarse de onda, ¿no? Pero está bien, está entretenido, si es que les digo, no padecen ustedes de aracnofobia. Aquí está comparado con Bumblebee, que es un poquito la figura que está... de stock ahorita, porque estoy haciendo algunas reviews seguidas. El Padre Santo, no podemos olvidar el Padre. Aquí está haciendo su cameo. Pero vean, ¿se pueden dar cuenta de que es básico? No es malo. Estaba yo preparado como para odiarlo. La verdad, se me hacía así como de... Pero no está para nada mal. La verdad es que... Es simplemente, creo que tanto Megatron como Black Arachnia, y si contamos a Dinobot, creo que han sido muy buenas figuras. Y este cuate, como, no sé si es por el personaje, no sé si es por la ingeniería. Yo insisto en que debió haber sido un Voyager y que ese plástico extra hubiera servido como para darnos una transformación un poco limpia. Pero no se puede, es lo que tenemos, es lo que hay. Pero no está mal, la verdad, o sea... No lo veo volando de los anaqueles, pero tampoco... Creo que le han encontrado más cosas a Trax, que todavía no he conseguido a Trax, pero en algún momento caerá. Pero creo que tiene más issues Trax que este cuate. Pero lo que veo está bien. No es excelente, pero está bien. Está recomendado, pero así,
pasa con 6. Amigas, amigos, si a ustedes les gusta esta figura, si les gustan las figuras mediocres, pueden ir al link en la parte de abajo de la pantalla bigbadtoystore.com para hacerse del suyo. Recuerden que tienen envíos internacionales, pago con tarjeta de crédito y vía PayPal. También quiero invitarlos a suscribirse a este canal si es que no están suscritos. Y si ya están suscritos, por favor, activen las notificaciones con la campanita para que no se pierdan ningún video mío. Amigas, amigos, soy Abelierto Martínez. Este es Scorpicón, Scorponok de Transformers War for Cybertron. Vénganos tu reino. Y nos despedimos. Are you fucking filming us right now? Yes.